Hola amigos de Autos de Primera, bienvenidos a un nuevo primer contacto. Esta vez tengo el privilegio de venir hasta Múnich, aquí en Alemania, para conocer la nueva generación, la cuarta generación de la BMW X3, un SUV que ya ha vendido más de 3.5 millones de unidades en todo el mundo, supremamente exitoso. Así que los invito a ver en este primer contacto los detalles más destacados en este video. Como pueden ver, el diseño de la nueva generación de la X3 pues es completamente diferente, pero mantiene algunas líneas de la pasada generación y además, pues obviamente, de los nuevos modelos de la marca alemana, donde por supuesto se resalta en el frente esa riñonera que cambia de acuerdo. Digamos, el interior cambia de acuerdo, digamos, a la versión. Esta es la más deportiva de todas, que es la M50. Pero hay un detalle muy interesante, es que esto viene iluminado o retroiluminado, las dos riñoneras. Y el diseño de los faros principales ahora vienen con estas dos luces día o DRL en LED en forma de L. Hay otro detalle también importante, es que ahora las líneas son mucho más suavizadas. Digamos que hay unos cortes, pero se nota como más minimalista y también, de acuerdo a la versión, pues cuenta con acabados en negro brillante. El diseño de los rines también cambia de acuerdo a la versión. En esta versión M50 pues son espectaculares, con esos calipers en color rojo espectaculares, unos discos gigantes. Eso les voy a mostrar lateralmente. Se ve mucho más grande. De hecho, crece frente a la generación anterior. Si uno lo compara con, digamos, como en su hermana mayor, la X5, incluso es del tamaño de X5 de generaciones anteriores. Ahora es mucho más robusta, mucho más grande. Detalles importantes en la parte trasera. Ahora cambia el diseño de los stops. Miren, con diseño en forma de flecha acá en este lugar, aquí al emblema de M50. Y esta versión pues también se caracteriza por ofrecer doble salida de escape. ¿Qué tal el corte? Miren, y en la parte de atrás pues por supuesto hay que resaltar el buen espacio de el maletero o el baúl de este tamaño de camioneta o de este tamaño de SUVs, que por supuesto pues es muy práctico, cuenta con diferentes elementos muy funcionales. Las sillas, por ejemplo, se pueden abatir en proporción 40-20-40. Eso es porque en Europa, Estados Unidos, se usan mucho los esquís, entonces van la mitad y las personas a los lados. Cuenta además con mallas, ganchos para sujetar algunas cosas, iluminación y, como es ya tradicional en muchos vehículos premium, pues no trae llanta de repuesto ni temporal ni nada de eso, sino un kit para reparar pinchazos. Esto, por ejemplo, es una malla que se usa para ubicarla en unos huecos que hay en la parte delantera, en la segunda fila de asientos, para que los objetos no se vayan adelante. Ya pasando a conocer el interior de la nueva generación, la cuarta generación de la X3, pues cambió por completo, así como su diseño exterior, en donde se destaca o donde se resalta, por ejemplo, esa gran pantalla, ese gran panel curvo de muy buena definición, contrastes, colores impresionantes. Casi todos los modelos de la más reciente generación de BMW pues vienen con esa gran pantalla. El volante, pues en esta versión, súper deportivo. Miren, por ejemplo, el diseño de las paletas. Se ve espectacular. Esta versión, pues M, obviamente viene con acabados en M en diferentes lugares. El diseño de la cojinería, de las sillas, también cambió. En esta versión, pues obviamente es más deportivo. Pero además, ellos están usando nuevos materiales en diferentes acabados del auto. Miren, por ejemplo,
aquí en la consola, mantiene ese toque de lujo y de elegancia. Y ahí hay un gran espacio donde podemos llevar el celular, cargador inalámbrico, dos puertos USB. Pero hay algo que quiero resaltar en el interior, es que miren, ahora cuenta como con esta incrustación y es como, como si alargáramos el tablero en las puertas. Y eso además pues cambia de color de acuerdo a los modos de manejo. Ahí está, por ejemplo, la manija y algunas funciones, las memorias, desbloquear, en fin. Eso cuando ya uno está dentro del auto se ve espectacular. Les voy a mostrar aquí rápidamente algunas funciones que tiene esta gran pantalla del centro de entretenimiento. Miren, ahí están viendo mapas con una muy buena definición. Si yo lo toco, pues se amplía el espectro, se ve supremamente bien. De acuerdo a los modos de manejo, va a cambiar. Entonces, miren, por ejemplo, voy a poner Sport, cambia absolutamente todo, incluso, como les decía ahora, el color del interior del auto. Además, pues obviamente, de acuerdo al modo de manejo, yo puedo seleccionar y modificar algunos parámetros. Yo les muestro, por ejemplo, otro modo de manejo. Ahora voy a poner este expresivo. Miren cómo cambia los colores del auto. En fin, bueno, ahí definimos lo que más nos guste. Este, por ejemplo, Digital Art. Es diferente. Y miren, por ejemplo, las aplicaciones. Por supuesto, cuenta con Apple CarPlay y Android Auto. Ahí están las aplicaciones. También les voy a mostrar el climatizador, pues automático, con los gráficos que se ven muy bien. Voy a volver aquí a mapas y les voy a mostrar, por ejemplo, las cámaras. Bien, voy a activar la cámara de reversa. Ahí está. Este es el asistente de reversa, pero miren, por ejemplo, la visual de un lado, del otro, o yo incluso puedo activar panorámico. Miren cómo se ve, o manejar algunos puntos, en fin, más 3D, ahí está. ¿Qué tal? O sea, impresionante. Aquí está el asistente de parqueo, en fin, todo el sistema de cámara, la definición, muy, muy, muy bien. Y pasando a conocer el buen espacio que ofrece la silla trasera, pues en esta categoría de autos pues es muy amplia, la verdad. Aquí tres personas adultas caben perfectamente. La marca alemana pues ha diseñado un habitáculo muy confortable en esta categoría de autos. Además, miren, cambió el diseño de las salidas del aire. En esta versión, por ejemplo, es digital. Ahí están los dos puertos USB. El túnel de la transmisión pues sigue siendo alto en las versiones a combustión. Y además cuenta con un techo doble panorámico gigante. Además cuenta con estos puntos. Esto es para ubicar algunos accesorios, en fin. Ahora, con respecto a los motores que tendrá esta nueva generación de la X3, habrá una gran variedad de opciones y una nueva familia de motores de 4 cilindros con tecnología mild hybrid de 48 voltios, así como una caja Steptronic de 8 cambios y tracción X-Drive de serie en todas las versiones. La versión de entrada es la X320D X-Drive con motor turbo diésel de 4 cilindros en línea y 2.0 litros, el cual produce 197 caballos de potencia y 400 Nm de torque. Después pasamos a los modelos a gasolina. Hay dos opciones equipadas con motor turbo de 4 cilindros y 2.0 litros también,
El primero será la versión 20X Drive, que desarrolla 208 caballos de potencia y 330 Nm de torque, y después está la versión 30X Drive, el cual desarrolla 255 caballos de potencia y 400 Nm de torque. También habrá una opción híbrida enchufable llamada 30EX Drive, el cual combina un motor a gasolina de 2.0 litros con uno eléctrico, entregando 299 caballos de potencia y 450 Nm de torque en conjunto. Y gracias a una batería de alto voltaje de 19.7 kWh de capacidad, esta versión ofrece una autonomía en modo eléctrico de hasta 90 kilómetros. Ahora, la versión tope de gama es esta que tuve el privilegio de probar aquí en Alemania. Esta es la X3 M50 X-Drive, una versión que además está optimizada por la división M-Performance, y la cual monta un motor turbo de 3.0 litros de 6 cilindros en línea que ofrece unas prestaciones superiores a toda la gama y que ya les voy a mostrar. Bueno, señoras y señores, ahora estoy a bordo de la impresionante y espectacular X3, pero en su versión M50, que es la versión más deportiva en esta nueva generación. Un auto increíblemente espectacular. Los datos así rápidos: este es un motor de 6 cilindros en línea que desarrolla 398 caballos de potencia, 580 Nm de torque, hace 0 a 100 en solo 4.6 segundos. Esto es impresionante. Miren, con solo tocar el acelerador ya esto acelera. Es impresionante. Y la velocidad máxima, digamos, es de 250 kilómetros por hora. Les voy a contar los datos o las impresiones, digamos, más destacadas que he visto en esta super máquina. Obviamente, el interior cambia, pues es mucho más deportivo el volante. Miren esta línea roja. Esto es para las maniobras en pista y saber en dónde está ubicado, en qué dirección está ubicado el auto, base plana o en tacto grueso. La pantalla doble, que se acomoda de acuerdo al modo de manejo. Aquí están los My Modes. Entonces, dependiendo del color que yo elija, pues se cambia la pantalla. Aquí voy en modo Sport en este momento, así que cambia la ambientación del auto con este nuevo diseño que se ve espectacular. Miren, voy a frenar y hacer una pequeña aceleración para que ustedes pasen. Esto es impresionante, no se imaginan cómo se escucha. No, miren cómo explota bien esta máquina. Voy a coger por esta calle y les voy a mostrar nuevamente la aceleración. Ahí voy a bajar el cambio a primera. ¿Qué tal? Espectacular, la verdad. Espectacular, un auto pues de súper altas prestaciones, en donde los ingenieros pues obviamente hicieron ajustes en todo sentido para tener una mejor, apuesta a punto y obtener un mejor desempeño, sobre todo en la pista. Esto es para los más puristas, para los que buscan un auto con un SUV, porque pues finalmente es un SUV con altas prestaciones y que puedan disfrutar al máximo fuera el día a día. Yo creo que lo mejor es el sonido, así que lo voy a repetir. Miren, voy a bajar el cambio. No sé si alcanza a escuchar cómo explota. Subo el cambio. Bien. Devuelvo un poco, cuarta. Tercera, segunda. Espectacular. Además, los cambios son impresionantemente precisos, simplemente tocar las levas y listo. ¡Wow! ¡Increíble! De verdad que ¡qué máquina! Y bien, otro detalle importante que les quiero contar es que también la marca hizo ajustes digamos en el confort, en la posición de las sillas. Entonces ellos ahora diseñaron nuevos materiales y nuevos ajustes para uno tener un mejor confort en un auto pues de altas prestaciones. Y por supuesto, pues no sobra mencionar que esta es la versión X-Drive. Eso quiere decir que tiene tracción en las cuatro ruedas. Entonces
Eso no es solo para tener pues una conducción 4x4 si salimos fuera del asfalto, sino para tener una conducción mucho más segura cuando estamos en la pista o cuando estamos en carretera. El auto se coge muchísimo mejor en las curvas, y eso pues la verdad puede comprobarlo acá en las carreteras de Alemania, que hay de todo. O sea, aquí hay autopista de alta velocidad, aquí hay calles angostas, largas curvas, subidas. Aunque digamos estos aledaños a Múnich es muy plano, la carretera sube, baja, y hay curvas donde el auto se agarra muy bien. Espero les haya gustado este primer contacto en exclusiva aquí directamente desde Múnich, en Alemania, con la nueva generación, la cuarta generación de la espectacular X3, que como pudieron ver, pues se renovó por completo. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.